Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video. Siguiente: humildad, la mejor cualidad de la máquina. Caixina tras derrotar a León. Pedro Caixina no quiere que su Cruz Azul se la crea tan pronto en el Apertura 2018 y sigue apelando a la humildad como factor clave. Medio tiempo: violencia en Celaya. Tras el duelo contra San Luis se vivieron episodios de violencia a las afueras del estadio Miguel Alemán de Celaya. Medio tiempo: un León sin contundencia cae ante Cruz Azul. Gustavo Díaz lamentó la falta de firmeza de sus jugadores en el estadio Azteca. Medio tiempo: un cancelar 00135 configuración desactivado HDHQS de los Tigres. Le falta historia para ser grande a Tigres, le falta historia para ser grande. Medio tiempo: ver más videos, compartir, tuitear, compartir correo que mirar próximamente. Humildad, la mejor cualidad de la máquina. Caixina. Medio tiempo: 2-10 violencia en Celaya tras el duelo contra San Luis. Medio tiempo: 0-57 un León sin contundencia cae ante Cruz Azul. Medio tiempo: 1-13 los pilotos de la escudería Monster con el almohadilla en Challenge. Medio tiempo: 4-34 afición de Pumas hace presencia en el gigante de acero. Medio tiempo: 0-48 en natación no existe desigualdad. Liliana Ibáñez. Medio tiempo: 1-21 para Omar González. El fútbol ha sido injusto con Atlas. Medio tiempo: 1-11 Espinosa no quiere caer en la desesperación tras la falta de resultados. Medio tiempo: 1-16 técnico de Monarca sabe que aún se debe mejorar. Medio tiempo: 1-14 ojalá no se cancele el GP mexicano. Elías Ayub. Medio tiempo: 2-16 Fidel Curi explota con el Guereberto Morro por Memo en la Talacha. Medio tiempo: 4-29 Toros se vuelve a imponer a Zaraperos. Medio tiempo: 2-41 en Game On. Te traemos los torneos de esports más importantes alrededor del mundo. Medio tiempo: 3-9 se presentó el maratón de la CDMX con leyenda de atletismo. Medio tiempo: 1-39 estamos comprometidos en entregar el maratón con etiqueta oro. De la Vega. Medio tiempo: 1-13 NASCAR PIT México 2018, la mejor era que ha tenido el campeonato en 12 años. Medio tiempo: 2-37 siguiente a Tigres le falta historia para ser grande. Video de medio tiempo: Jonathan Rodríguez salió entre aplausos tras el doblete que consiguió sobre Tigres en el triunfo por 3-1 en la Comarca Lagunera que lo sigue afianzando en el Apertura 2018, torneo en el que busca refrendar el título del semestre pasado. Con anotaciones de Julio César Furch, 33', y Cabecita Rodríguez, 58' y 65'. Los guerreros sumaron 3 puntos sobre unos felinos que descontaron por la vía penal a través de Eduardo Vargas, 51'. El propio chileno falló una penal máxima, 79', al igual que el francés André-Pierre Gignac, 8'. De esta forma, Santos está invicto con Salvador Reyes si se convierte en sublíder del torneo con 12 unidades, solo por detrás de Cruz Azul. Más noticias en MSN. ¿Cuánto gastó Cruz Azul en sus fichajes? Las lesiones que destrozaron la carrera a estos grandes jugadores. Fuente: Copa 90.